volvió a faltar. Y el agua está ahí. Después de la manzanita, mi madre me ha cortado el melón y me lo ha traído mientras tengo los trabajillos. Me acabo de lavar unas fresicas como mi merienda. Para que veáis que estoy cumpliendo. Por cierto, es las 5 y media, tendría que cenar. Porque en media hora ya no puedo comer nada más en todo el día. Qué guay. Acabo de terminar de editar el vídeo del miércoles, así que como son las 5:35 voy a cenar. Salada de pasta con mayonesa y no sé qué más lleva, la verdad. Hola, cara, está mirando a ver si me cae algo de mi comida, de mi cena. Día 2, son las 7 menos 20 de la mañana y me he despertado, así que he dicho, puedo cenar. En realidad me he despertado a las 6 y cuarto, pero en el baño he estado y ahora voy, me he hecho algo de desayuno. Dos tostadas, una de aceite solo y otra de... Me voy a poner mermelada también, pero no encontré ni de melocotón ni de fresa, así que se ha quedado más de queso. Una media loncha de queso porque era apetecía. Y bueno, pues... Desperta con leche de avena. A comer. Un primer almuerzo a las 11 antes de empezar la primera clase que tengo hoy. E ir al segundo. Menos 7. Abajo. Mi comida. Ya me he comido la mitad prácticamente, pero básicamente una empanadilla de calabacín, arroz con tomate frito y lo mismo de ayer y de anoche. Segunda comida del día y mi polio menta. Vale, me he hecho un polio menta con infusión. No, son las 1 menos 10 y. Pues, y voy a comer ya porque tengo hambre. ¿Vale? Voy a comer, merendaré luego un rato y cenaré. Lo mismo de estos últimos días, que me queda poco y me lo acabo ya. Arroz con tomate frito. Y una tostada de las que os enseñé otro día con hummus. Sanselleto. Poco de todo, pero porque hay poquito de todo. Entonces, pues, voy a tarea. Segundo postre de hoy. Y para cenar, una hamburguesa que lleva tofu y espinacas. No. Enfócate. No sé si lo veis bien, pero más o menos no llevo nada de carne, o sea, ya lo he venido yo. Con mostaza, zanahoria, pepino y mayonesa. Yo aquí poniendo las marcas cuando no estoy sponsorando a nadie, pero da igual, les pongo igual. Y esto es mi cena, ahora me la pondré y estará mejor, vistoso. Seguro que está muy bueno. Tercera comidita del día. Frisillas, que me lavo. Segunda, no, la comida. Patatas normales y con aceite y sal con mayonesa. Y me estoy haciendo unos macarrones. Estaba a punto de acabar, me los pondré con tomate. Que ahora lo cojo. Voy a coger. Con este tomate frito, la comida. Y los macarrones que lo voy a sacar ya. Al final voy a añadir esta cosa que no sé lo que lleva, creo que lleva pistacho. Es una bola energética. Oh, qué guay. Lleva dátiles, avena, leche de avena y pistacho. Pues ya saber los ingredientes. Y bueno, pues vamos a añadir eso al desayuno que tenía ya en el escritorio y vamos a pasarlo a la terraza. Las vistas, pues, pero sí está bien, está cómodo. Y esto, pues al final también voy a añadirlo porque me han dado para probarlo, pues no voy a decir que no. Para hoy voy a comer un poco de esto. Esto. Para hoy voy a comer esto, eso, eso. Y revuelto. Y de postre voy a tomarme una Activia de melocotón. Un yogur de melocotón. Que ya he dicho la marca. Arroz con tomate. Otras galletas. Hummus tenemos por ahí. Queso gabarty. Y creo que son cocas.
Son pocas. Al final no he comido galletas. ¿Eh? Al final no he comido galletas saladas, pero voy a comer esto. Rar. Y mi perro está ahí. Eso era mi madre. No sé. Candela, vamos a desayunar y dejamos los vídeos para otro momento. ¿Eh? ¿Te parece? Que podemos desayunar y... Sí, es que tengo que grabar mi desayuno, ¿vale? So, se decidió porque siempre digo so en vez de ese. Ese movimiento... Movimiento perruno. Para comer, hoy. Movimiento perruno. Y eso lo tengo. Movimiento perruno. Y ellos tienen eso. Y me persigo la cola. Y de postre esto porque me apetece mogollón. Y luego haré un poco de ejercicio porque he acabado los deberes y aquí no puedo hacer nada más porque no tenemos habilidades. Voy a cenar esto y sandía. Voy a poner el aceite y sal. Y ya no como más porque tengo 11 minutos para comer. Casi. Son las 2 menos 20 casi y voy a comer esto. Aquí hay couscous con más cosas, que ahora mismo no me acuerdo, y macarrones con orégano, aceite y sal. Y aquí hay galletas saladas y nueces. La comida de hoy. Como antes porque tengo hambre y no he almorzado. No me he comido todas las galletas, que lo sepáis, pero ahora para el postre me voy a tomar el yogur natural con un poco de edulcorante, que ya me lo he puesto. Y para cenar esto... un vaso con leche y con galletas. Y a lo mejor me como un pastel porque han traído mis tíos. Y pues a lo mejor me como uno, pero no estoy segura. De momento esto. Si me como el pastel pues lo enseñaré. Pues merienda cena completa con esto. Un pastel de un trocito de tarta de queso. Que me encantan las tartas de queso. Bueno, cualquier tarta me gusta la verdad. Y bueno, leche y galletas tostada, que no me dan dinero, pero da igual, están muy buenas también. Y casi no tienen azúcar. Día no sé cuántos, desayuno arroz con leche y canela. Que he hecho mi madre y está muy bueno. Mi madre me ha traído fresitas para acompañar el arroz con leche. Qué mona ella. Son lentejas con caldo, es agua. La comida está en la mesa, ya puedes venir. Eso es mi padre hablando. Lleva calabaza, tenemos por aquí, zanahoria y patata. Y yo me voy a comer, aparte, un poquito de pan, está ahí. Yo eso no, de lo otro no como. Como de esto. Esto que son cucas de mollidas y de verduras. Ahí debajo lleva pimiento y tomate. Y bueno, pues agua. Hoy voy a comer mejor que ayer, la verdad. Ayer comí casi nada, pero estuvo gordo también. Y pues, hoy esto. ¿Quieres saludar? De postre me lo he ganado una tía de mi madre con una galleta tostada. Lo siento, me apetece mucho. Aquí tengo mis bolos, porque estoy con el cuadrito. Pues voy a comerme esto con olor a trementina. Fantasía. Para comer otra vez lentejas con una zanahoria y una ensalada super guay que yo solamente comeré aguacate y queso y brócoli. Y bueno, copas. Las sembradillas, no sé. Coliflor. Bueno, mi merienda de hoy es sencilla. Un trocito de coca, pan de pipas, esto, pero me voy a tomar primero dos albaricoques. Y luego las galletas, unas pocas galletas, me voy a tomar el paquete entero, me tomaré unas, por así, 5 o 6. Con leche. Esta taza tan mola de Winnie the Pooh. Para merienda cena, esta cirulita y leche de avena con galletas tostadas. No voy a comer muchas. Bueno, ya para mí, para vosotros ya no sé si son buenos días. Hoy os vengo a presentar el signo de hoy, que como lo veis, empezamos con esto, que son tostadas integrales con aceite, tomate y aguacate. Luego vamos a esto, que es una natilla con una tostada, que me ha hecho, que hizo mi madre, no una, sino unas cuantas, pero estas son las que quedan. Más, dos más.
Estas son las que quedan, más dos más. Me voy a poner cereales con leche de avena. Y pues voy a estar acompañada de Netflix. Y mi madre, que ahora vendrá. Empezamos fuerte el día de hoy. Si va el audio. Hola, hola, buenos días. Hoy para comer tortilla y arroz. Crudités. Crudités y arroz. Y si quieres. Y de postre damos bienvenida a la gordura. Una napolitanilla pequeña de chocolate. Y bueno, la tía de madre. Hoy comida. Se anota. Tortilla de patatas. No. Siéntate. Tortilla de patatas, calabacín y cebolla. Arroz al curry con cebolla y ajo. Y crema de verduras. Y una tostada con nocilla. ¿Qué? Y un poquito de sandía. Después de la tostada con nocilla. Dos tostadas, una de aceite solo y otra de... Me voy a poner mermelada también, pero no encontré ni de melocotón ni de fresa, así que se ha quedado más de queso. Una media loncha de queso porque era apetecía. Y bueno, pues... experta con leche de avena. A comer. Abajo, abajo. Mi comida. Ya me he comido la mitad prácticamente, pero básicamente una empanadilla de calabacín, arroz con tomate frito y lo mismo de ayer y de anoche. Y pues para cenar en el día 2, dos tostadas que voy a poner hummus, que es hummus, no sé si... No, aquí. Aquí no lo pone. No, aquí solamente pone los de calabacín. Pero es hummus. Son garbanzos con aceite, ajo y sal. Y leche, una tacita de leche que ahora me pondré. Seguro que está muy bueno. Bueno, estas tostadas son de pan integral que tengo aquí el pan, os lo enseño. Es este pan. Uy, espérate. Cereales con chía. Ingredientes: harina de trigo, harina de centeno, levadura, sal, es eso. Está muy bueno, están muy ricos y pues es integral, con lo cual es muy sano, sanote. Y pues eso es mi cena de hoy. Y de postre una actividad de melocotón. Y bueno, lo de siempre, tostada integral con aceite. Y un vaso de espelta con leche de avena. Empezar el día. Voy a aprovechar y voy a beber un poco de esto. Sí. Con esto. Me apetece mucho, mucho. Tengo muchas ganas. Y no me puedo controlar. No me puedo controlar. Da igual, dejémoslo. Para desayunar. Lo mismo de siempre, espelta. ¿Espelta? Hinchada, es que no quiero hacer. ¿No? Publicidad. Y leche de avena. Y una tostada, bueno, dos. Esto es mi idea. Y lleva mantequilla. Y esta voy a hacer con aceite y tomate. Lo que queda de tomate. Y una fresa me voy a tomar también. Último día del reto. De intermittent fasting y para cenar vaso de leche de soja con una tostada de ¿también dice lo que vas a desayunar? ¿También dice lo que vas a desayunar? ¿Qué? ¿También dice lo que vas a desayunar? El... Graba esto. Esta no es la que tú decías. En el desayuno me voy a poner estos cereales que me gustan un montón, que llevan chocolate, son chocoflakes. Y esto, lo de siempre, y me voy a tomar algo que a mí me guste mucho. Luego por la tarde haré algo de ejercicio en mi casa, me pondré a bailar o algo que ayuda. Y pues nada, lo de siempre. Me apetece, ¿vale? Dejarme en paz.
Bueno, sí, eso sí, no puedo cambiar. Pues, aceite. ¿Lo he vuelto a sacar? ¿Qué? ¿El este? ¿Tú? Sí, el este, el otro. Y el este. ¿Cómo guarda, por favor? Y toma guarda, por favor. Voy a comerme esa magdalena y esos tres napolitanos pequeñas. Venga, aquí no, la niña. Bueno, hoy para comer tenemos pizza, pan de queso, esto que es pepino, zanahoria y puerro. Puerro, sí, puerca. Apio. Apio, es que no, perdón, los confundo. Con hummus y bueno, pues couscous. Mamá, yo no quiero. Yo no quiero. Bye, chao, adeu, tío, agur, salut, adiós, chao.